quisieran echar fuera a Dominique en vez de Fanny. La Angélica hace rato que está diciendo, no me robe las galletas. Hace rato que está diciendo que ella va a dejar las fuerzas para la pelea individual. Y que está pelando un... es lo último. Sí, no sé. Sí. No importa. Sigue, pero Ícaro, en todo sigue. Caso, la Angélica hace rato que está diciendo... ¡Ya! Eso fue ayer. Felipe, se fueron a su puesto, ya. Ya, toma, ya. Respeto, por favor. Tómate, a mí me trajo huevito, JP. Bueno, voy a seguir. Ya, toma, te voy a dar un huevito. Ya, dale el huevito a Felipe. Dale el huevito, ya. Tan chiquitito. Sí, sí. Ya, no, ya, Francisca. Ya. ¿Qué tiene, compadre? Oye, pero... ¿Y tus huevitos? Oye, la Angélica, mis huevitos están ¿y tus huevitos? La, ya me los comí. Angélica ha dicho mucho este último tiempo de que ella se está preparando para la competencia individual. A mí me gusta chupar. Y que esto de grupal que se va a acabar. A mí me gusta chupar los huevitos. Ya no le interesa. Veo esto que dice Angélica Ítalo en todo caso. O sea... Un segundo, pero Kichita, ¿hubo luto? ¿Debiera haber existido un luto más largo, sí o no? A ver, yo creo que no hay recetas, no hay tiempo. No es que pasado un mes, pasado dos meses, pero yo sí creo que cuando uno inicia una relación y la termina, hay un aprendizaje. Uno tiene que saber en qué se equivocó para poder comenzar la próxima relación con los pies bien puestos sobre la tierra, siendo consciente de qué es lo que te pasó y con tu corazón libre para poder entregarte plenamente a la otra pareja. ¿Verdad, Felipe? Yo creo que Julio César está con luto, pero con el luto acumulado. ¡No! ¡Ya fue! Estamos hablando de la pena de guardarse un rato. No sé eso, pero es un hombre insaciable. Es más, una vez, y esto es real, llamó una mujer al chacotero sentimental del programa del Rumpi. ¿Y qué dijo? Y contó que había estado con un hombre famoso, muy dotado, y era Julio César. No, nada que ver. Sí, es verdad. Sí, eso fue lo que hacía. Ahora, ojo, si te lo digo yo real, porque lo que ha comentado real. Ojo. ¿Qué? Entró Julio César a la casa de Laura Prieto a eso de la 1 de la noche. Nos vimos a la hora que salió. Antes y ahora ya con esto queda manifiesto que efectivamente ellos están como pareja, ¿verdad? Como pololos. Ahora, eso no significa que ellos estén viviendo juntos. Igual, eso es un segundo. ¿Él va a la casa de Laurita a tener relaciones? No. Felipe, mira la necesidad. Bueno, a verla. Ellos ¿a qué va? A verla. Ellos a verla. Sí, él trabaja en un matinal y se levanta muy temprano. ¿Pero va a verla para tener relaciones o va ya, a verla? Pero mira, Felipe, es una pregunta. Si son pareja, es lo normal que lo tenga. A Bello, él es un hombre romántico. Llega muy temprano y le prepara el desayuno y se lo lleva en una bandeja de oro. Y ahí le tiene... Y ahí ya, pues, Felipe. Y ahí toman desayuno juntos. Oye, pero Claudio, mira, yo no me quiero imaginar. Escucha a su compañerita la Kichi ahora. ¿Quién ha ocupado la pieza de alojados? Yo tengo una información. ¿Habrá dormido Laurita con su madre y Julio César en la pieza de alojados? Tengo la respuesta. ¿O al revés? ¿Qué? Pregúntele a Bello. Tengo la respuesta. ¿Qué? Julio durmió en la pieza de alojados. Pero Julio César, de hace mucho tiempo, arrastra un problema, un trastorno del sueño, que es el sonambulismo. A eso de las 3 de la mañana, Julio César, tengo todas las fuentes, toda la información, la tengo en fiscalía, está todo en fiscalía. El juez Javier Armendáriz está investigando. Despertó Julio César, producto de su trastorno del sueño que tiene, despertó y sonámbulo ingresó a la habitación donde dormía plácidamente Prieto Laurita. Con su madre. Con su madre. Al cabo de 10 minutos, Julio César se cambia de lado y conoce más en profundidad a su suegra. ¡Ya, hombre! Al cabo de media hora, 15 minutos con cada una, ya, Julio César regresa a su habitación para satisfacerse a sí mismo ya, pero nuevamente. No. Dijimos hace un rato que era un hombre muy apasionado. Sufre de sonambulismo. Así es. Nacho, ya, ha llegado información de último minuto. No. Que tiene que ver con el caso de Julio César Rodríguez. ¿Qué te contó Julio César? Cuéntame. Nada. Y es por eso que en el automóvil, cuando está Laurita, la señora al lado, que no le tocaba de hace unos 25 ya, años, pues, está así en el asiento del lado. Ya, aún ya, con los últimos estertores. Y por eso la señora ha botado un poquitito de espuma. No sé si pueden repetir la imagen. Y se ve a la señora así y botando. Noticias de último minuto. La señora no era tocada por varón. Ya, Felipe. Dejemos a la señora tranquila.
Rodríguez. Pero yo creo que va a ser la ganadora, aunque a mí me encanta el dinamismo y la alegría de María Luisa Mayol. ¿En serio? Felipe Bello, usted me... Coincido, pero yo creo que Scarlett Cárdenas, hace mucho tiempo que no aparecía una candidata tan conectada con el pueblo, tan huachaca, como lo conlleva el concepto de reina huachaca, republicana, cariñosa. Yo creo que hace mucho tiempo no aparecía una candidata con esas características. ¿Qué es ser huachaca? Sí. Yo de alguna manera me considero huachaca. Como de la basura, hago caca en la calle. No uso condón. ¡Soy un huachaca! Scarlett Cárdenas. Scarlett Cárdenas. Por favor, eso es ser irrespetuoso lo que están haciendo. Eso es ser irrespetuoso. Scarlett Cárdenas. Acaba de decir, Felipe. Eso es irrespetuoso. Scarlett Cárdenas. Los televidentes, menos pero calma, Scarlett Cárdenas se merece ser la nueva reina huachaca. Es un discurso de Felipe en favor de Scarlett Cárdenas, que no sé si era las cosas en la no calle. No le favorecen nada, o no sea, me ayude, compadre. Cómo... Pero mira lo que dijo, que hacía cacuca en la calle. Es que ser ecológico, mi amigo. Tú sabes que de aquí a un corto plazo nos vamos a quedar sin agua acá en el planeta. Sí. Ah, bueno, para el peo. No. Ya, vamos a dejar Scarlett. Total a el fierro pelado, papi. El discurso de Felipe. Ayudado, yo estoy por la vida, mi amigo, a fierro pelado. Ya, Felipe, deja el tema de la calle. Está a fierro pelado. A fierro pelado estoy por la vida. Ya, pues, Felipe. Huachaca no fuera. Felipe, ya, silencio. Con ya. El gran Dios Coro Roja le hice una cumbia. Le hice una cumbia, búscale la internet. Hoy día, con todo lo desordenado que han estado, le voy a pedir silencio para presentar este otro tema. Y, Felipe, eso no lo repitas más. A ver, yo sí. Por favor. Lo de la cumbia. Ya. Y luego no se cae nada. Nos vamos directo al tema de los psíquicos. Uy, las hermanas Peña se pasaron ayer. El tema del amor con la mente. El tema del amor con la mente. No, Felipe. Yo quiero ayúdame a presentar esta nota. Los psíquicos, en particular, opinan sobre por qué los famosos son afectados de magia negra y de brujería. ¿Cómo se podrían proteger? ¿O quiénes son más vulnerables ante la magia negra? Veamos el informe. Pero no nos cuidemos. Si uno cree pero en eso... lo que te está diciendo la Zapka, Pancho. Zapka, a mí se me pasó, fíjate que Zapka. Fue bien raro, porque a través de un tercero, llegó a mí y me dijo, ¿sabes qué? Estuve el otro día con una brujita, una bruja, digo, no sé, brujita como para bajarlo, porque me da como susto la cosa, una bruja que me dijo, conozco a alguien que está cerca tuyo, a la que le hicieron un amarre. Yo no entiendo muy bien. No contigo, pero yo me voy a meter un poquito. Me tenga que fuese bien amarre. Claro, entonces me dice esta niña, me dice, pucha, ella te quiere ver y todo. Yo le digo, no, si es que yo además gastar plata en esto, ni una cosa. No, si es tanto que te quiere ver gratis. ¿Te había hecho un amarre? Claro, un amarre. No tengo idea. Amarre con la pareja. Y me paré de frente a ella y me dijo, no, o sea, es que a ti hace rato que te tienen esto, no puedes, en el fondo no te resultan los trabajos, no te resultan las cosas porque te tienen, en el fondo, como amarrá, como literalmente... Ese viejo que se o amarre con pareja, puede ser. Bueno, la cosa es que ella agarra una ollita como de greda y puso como unos cuarzos, no sé, unos inciensos y empezó a quemar y salía un montón de humo, y saltaban como... Lo que estás contando es efectivo, no es solo sensaciones tuyas. ¿Era verdad? ¿Me habían amarrado? ¿Tú fuiste amarrado? Sí, estoy amarrado. Estoy amarrado. Sigue. Bueno, entonces saltaban como unas chispitas, así como unas pelotas como grandes. Y me decía, aquí está lo malo y lo estamos sacando. Y me decía que entre el bien y salga el mal y con este humo, que es bien como intoxicante. ¿Y tú dentro de la pieza? Claro, yo ahí me quedaba parada y ella daba vuelta y tiraba un poco, me pegaba como con una rama. Con razón, yo vi que al viejo teñido se le empezó a caer el pelo. Eso debe decir que se le devolvió. Con el brujo se le devuelve la ley de las compensaciones. Francisca. Sí, silencio, el brujo bello, ¿qué dice? Al nacer, Dios nos entregó una boca y dos oídos. Para poder escuchar. Para escuchar el doble de lo que hablamos. Calla. Tú hablas tanto. Si te pusiéramos un huevo en la boca, saldría mayonesa. Saldría por dónde. A ver, lo que dice Zapka es verdad. Zapka, tú eres una mujer muy insegura. Y pese a tu belleza y a tus éxitos profesionales, eres muy insegura. Eso lo detectan las personas. Ya. Y a partir de esa inseguridad que tú proyectas, los demás quieren abusar de ti, quieren aminorar todas tus capacidades y por eso que con todas las capacidades que tú tienes no has logrado explosionar, no has tenido el éxito que deberías tener.
Ay, eres una mujer muy insegura y debes mejorar tu inseguridad. Así. Para eso te vamos a hacer un pequeño... Ya. Es que no te creo. Arranca, Zapka. Esperemos un segundo. Quédate ahí, Felipe. Voy a entrar... Nada más no sean mucho. No, no, no. Arranca. Voy a entrar en ella. Yo hago el amor con la mente. Vaya a sentarse un segundito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué viste? Hice el amor contigo. ¡Ya, fue! Y no me di cuenta. También se puede hacer con hombres. ¡Ya! Yo no me di ni cuenta. ¡Para, por favor! Oye, ya, ¿saben qué? Tengo un consejo para todos ustedes para evitar este momento. ¿Les parece? Nos vamos a una pausa comercial. Con eso. Felipe, ¿podemos terminar lo que estábamos haciendo? Pero el carné así, ¿eh? A ver, ya. Fue saliendo del Teatro Las Condes. ¡Ah, mira tú! Pero si no lo mataron, no está bien. Bueno, se está cayendo el carné también. La historia de Jaime. Felipe, ¿te gustaría saber tu hora preferida? ¡Ay, yo sé! Pero Felipe, ¿por qué estás haciendo...? Ya, pues Felipe. Me gusta contar mis cosas. Pero Felipe, yo acabo de contar cosas bien íntimas. Pero sí, pero todo esto con una sábana entre medio. Ay, pero saqué a Felipe. Pero a mí me gusta más... ¿Qué? Cuando es casual. Pero pues, así de repente. Casual. Una vez estuve con un carabinero. Una carabinero. Una. ¿Qué escucharon? Estaba haciendo un control. ¿Escucharon un carabinero? Sí. No, una carabinera. Ah, ya. ¿Y qué se escucharon? Un carabinero. Una. ¿En qué circunstancia fue eso, Felipe? Cuéntame. En un control de tránsito. ¿En serio? ¿Qué tuviste que hacer? Bueno, estaba él, perdón, ella. ¿Se escuchó él? Sí, no, pero ella. No. Era ella. ¿Ya? Bueno, estaba el carabinero. ¿Sí? ¿Se escuchó el carabinero? No, pero ella. Bueno, tomé su arma. Felipe, espérate. El alcoteste, eso yo. El alcoteste. Tomé el alcoteste. El alcoteste. Sí, así es. Así. Tomé el alcoteste. Felipe, ya, Felipe. Sí. Soplé. Ya, el alcoteste. Sí. Soplé, sí. Ah, ya. Ahí marcó algo. Y ahí marcó. Ahí marcó. ¿Cuánto te marcó? ¿Cuánto te marcó? 3 gramos. ¡Gramos! ¿Y cómo llegaron a intimar después? ¡Gramos! ¿Ya? ¿Y cómo me gusta contar mis cosas. Pero espérate, ¿cómo fue? Me gusta contar mis cosas. ¿Qué le contaste? Pero estaba el carabinero, la carabinero. ¿Ya? Con su slip, perdón, con su ropa interior femenina. Su cara led. ¿Ya? Tomé el alcotest. ¡Ya! ¡Vamos, feliz! Y hiciste el soplido. Soplando, claro. Y suena el pitito. Me había comido un bombón con licor. Me marcó. ¿Y te lo hicieron? Me marcó. Poquito, pero me marcó. ¿Y te esposó para llevarte? Ay, Zapka. Qué mal. Partí diciendo que no me gustaba contar mis cosas. ¿Te chocó, Zapka? Me chocó. ¿Qué te chocó? Te revisó. No, pero fue con una carabinero. Ah, ya. ¿Y cómo fue la experiencia? La dije baja, papi. Ya. Yo la metí presa. ¿Qué pasa? Yo la metí presa. Pero no me gusta contar mis cosas. ¿No te gusta? ¿Y tú, Nachito? Tú eres el único que no ha dicho nada. ¿El lugar más particular? ¿Y tú, Ignacio? Voy a echar al agua, po. Ya, ni importa. ¿De qué sale? Hay una... En las termas de Chillán hay una de las canchas que se llama Las Tres Marías. Miren el nombre. ¡Ya bien! Pero se demora uno media hora en bajar. Nacho, con hielo. Sí, y en el camino... Mi banda favorita. ¿Y en el hielo? Sí. Y no te congelaste el hielo. Ignacio, pero también te has quedado pues coloradito con el frío. Sí, pero después se me pasó. Ignacio. Con el ardor. ¿Lo comí y lo bailado, Felipe? Ignacio, ¿te metieron la zanahoria del monito de nieve? No había monito de nieve, dices tú. Sí. Con la zanahoria, claro. La no, no había. ¿Y le pusieron bufanda? No había ninguna zanahoria. Ah. Para la próxima lo hace. Hace un monito para y le la próxima pone voy a ser feliz. Sí. Solo de nariz. Sí, eso sí. Es lo que uno tiene que hacer luego de manejar bajo la influencia del alcohol en estado de ebriedad. Para eso, cuando usted va a tomar, entregue las llaves. Y ojalá se quede ahí tranquilito, porque como peatón también puede sufrir las consecuencias. Usted me quería decir algo. Ay, Ignacio, ¿sí? ¿Sabes cuál es el desodorante que usa Kike Acuña? ¿Cuál? Rexona Muñoz. Ya, oiga, ¿y usted quería promocionar algo?